Esta muestra la inauguramos este lunes pasado y se va a extender hasta el miércoles que viene, porque después vienen los dos feriados. La muestra está armada con motivo de el Día del Libro y el Día del Escritor, que son fechas que están muy, muy próximas. Entonces tenemos la presencia de tres editoriales: la editorial Centro Editor de América Latina, la editorial La Rosa Blindada y la editorial Biblioteca. La editorial Biblioteca es un proyecto que se concretó desde la Biblioteca Constancio Vigil, que fue una biblioteca emblemática para la historia argentina. Una biblioteca que surgió a partir de una biblioteca popular y que después se fue organizando con guardería para los niños de los obreros, se organizaron barrios obreros, lugares de recreo a la orilla del río, y que, bueno, la dictadura militar argentina destruyó. Recién el año pasado se devolvió a la comunidad el edificio que armó esta biblioteca con tanto sacrificio. Estamos hablando de un edificio de muchos pisos donde convivían talleres, escuela, secundario, la biblioteca. Bueno, dentro de la muestra tenemos también algunos libros objeto que podemos considerar las piezas artísticas. Y tenemos algunos libros antiguos que son patrimonio de la biblioteca. Contanos cómo llegan todos estos libros a la biblioteca, de qué manera consiguen que hoy estén expuestos, por ejemplo. Bueno, tenemos algunos libros del Centro Editor de América Latina que pertenecen a la biblioteca y algunos pertenecen a Gabriela, que es mi compañera bibliotecaria, Gabriela Seblever. Después tenemos de la editorial Biblioteca, de la Biblioteca Vigil, también Gabriela estudió y vivió y creció en Rosario, muy ligada a esta biblioteca, con su papá participando activamente. Después tenemos de la editorial La Rosa Blindada, tenemos un librero acá en la zona, Martín Borba, que tiene la librería de las Raíces y del Cielo. Él fue amigo del editor Mangieri, el editor de La Rosa Blindada, y él nos prestó el material para poder compartirlo con la comunidad, sobre todo con las alumnas y alumnos del instituto, porque además hay un detalle interesante, hay unos tacos que son los grabados que se imprimían las tapas con esos tacos. Entonces, en la muestra tenemos también los tacos originales con algunas copias que una profesora del instituto, Andrea Marchetti, junto con algunas alumnas, imprimieron para la ocasión. Entonces la gente que visita la muestra puede ver los tacos y las impresiones. Claudio, ¿en qué horario se puede visitar todo esto? Los lunes de 17 a 20 horas y de martes a viernes por la mañana de 10 a 13 y por la tarde de 17 a 21. Hay mucha posibilidad, por ejemplo, de venir y disfrutar, por ejemplo, algunas páginas de los libros que están expuestos. Sí, por supuesto. Se han acercado algunas personas y bueno, se entusiasman y algunos terminan diciendo, uy, ya me tengo que ir, qué rápido que pasó el tiempo. Se sientan con un par de libritos a leerlos. También, bueno, han venido alumnas y alumnos del instituto, algunos acompañados con profesores que aprovechan que está la muestra para desarrollar alguna temática. Al mismo tiempo está conviviendo una muestra, una parte de la muestra que tuvimos las 2 semanas anteriores, que es una muestra de libro álbum y libro ilustrado. Realmente hay unos libros maravillosos para disfrutar.